serio? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí Juan23 y estamos por el Campello. Ahí está, como dice este contenedor. Y bueno, ups, Pokémon Go. Estamos por el Campello, unos cuantos kilómetros más a la costa. Y bueno, como muchos ya saben, vamos a ir, en lugar de la iglesia, vamos a tener la playa. Sí, me encanta mirar el paisaje tan ruinoso de ahí. En fin, que vamos a visitar la ciudad y nada más, vamos a ir a la playa. La primera vez que nos pisa la playa, Alicantina. Eso si no contamos con el de Santa Pola. En fin, Nike, bien gordo, si es el primer vídeo que veis. Y vamos ya a empezar el vídeo, vamos allá. Y sí, como estáis viendo, ya estoy usando la cámara pequeña, porque sí, ya tengo ya las dos cámaras a tope. Así que a disfrutar, que es lo que nos toca. He tardado un poco más por un contratiempo, pero nada grave. Rec, tío, ahí. Y esto es un desvío que he descubierto solo dos días. Genial. Eco, hola. 43 para ustedes. Con permiso. Voy, adiós. Y ya subimos las caídas y ya estamos al otro lado. Un desvío muy útil. Y fuera de peligro. Y esto es la estación de lo que parece los trenes o trenecitos del Campello. El Campello que lleva hasta Alicante, hasta la capital. Como podéis ver, he tenido que cruzar y menos mal que lo peor ya ha pasado. Así que bueno, todo bien por el momento. Ya queda menos para ir a la playa. Mira, soy Witty y toca ropa y calzado en bolsas cerradas. Gracias. Lo sé, una imitación cutre, como suelo hacer cada vez que hago imitaciones cutres. Ya imité a Luis, ya imité a Eric. Wow. Que por cierto, algún día Eric será youtuber. Algún día. Pero si quieres empezarlo, hazte un canal, hombre. Y tu hermana también. Y por supuesto, que suscribáis a mi canal. Os agradecería mucho, Naya y Eric, cabrones. Besitos para los dos y para vuestra familia, hombre. Wow, qué vistas desde aquí. Aquí piscina, una fuente debajo del puente, un barco y una estatua. Parece que el hombre esté haciendo una foto o un vídeo a su mujer. No la calmen, no la calmen. ¿Quieres que te haga una foto? Sí, por favor. Aquí está la foto, ahí va, patata. En fin, sigamos con mi camino, que ya falta menos para ir a la playa. Está nada. A unos metros. Estamos en la playa del Campello, por fin.
Por fin he llegado. Y ya de paso. Enfoca la cámara, por Dios. Bueno, otro Pikachu hembra, tío. ¿En serio, tío? ¿Otro Pikachu de hembra? ¿En serio? Pero en fin, volviendo a la playa. Ya sabía yo que era preciosa. El color de azul me encanta, la verdad. Ay, ya tengo ganas de ir. Uf, enfoca bien, puta cámara, los cojones. Sí, como lo veis, estas dos ciudades ya tengo ganas de visitarlos ya. Y me defiendo Villajoyosa por un lado y Benidorm por otro. Sobre todo Benidorm, sobre todo. Pero aún faltan meses, JC. Todavía faltan meses. Paciencia. Que ya... ¡Wow! En fin. Ya va siendo hora de volver y al campo, que nadie empieza el partido. Nos vemos enseguida. Bueno, chicos, descanso y empate a cero. No se ha movido en el marcador, no se ha movido. El marcador no se ha movido. Ya solo nos queda la segunda parte, a ver qué pasa. Como decía, vamos a ver si en la segunda parte marcamos un gol. Por 0-1, ganamos por lo menos. Por lo menos ganamos 0-1, ganaremos, esperemos. Uah. Es que algunos tienen el donat, las palabras sin sentido, pero es que claro, estoy todavía cansado. Pasear por Campello ha sido más agotador de lo que me había imaginado. Y por cierto, estoy grabando con el F12, por si no habéis dado cuenta todavía. Es genial que ya la pantalla de la cámara, la pantalla LED, hacia donde estás tú, desde donde me puedo ver a mí mismo mientras grabo. En fin, una maravilla de cámara, una maravilla. En fin, veremos si logramos marcar en la segunda parte. Por cierto, perdonad. Las pocas imágenes que habéis tenido de la primera parte, pero es que claro, como he llegado muy tarde, un cuarto de hora por lo menos tarde, pues no he podido hacer gran cosa. En fin, vamos a ver si en la segunda parte marcamos uno. En fin, nos vemos al final del partido. ¿Gol? ¿En serio? ¡Qué puto asco, tío! Para mí ha sido un gol fantasma, tío. ¡Bú! ¡Qué puto asco, tío! Un gol que no tenía que ser un gol. ¿En serio, tío? Grabarnos un gol de esta manera.
Lucas lo había parado, pero no. El árbitro no... Estaba ciego y ha creído que había entrado. Joder. Pues ala, 1-0. Estamos perdiendo. Por un gol que no tenía que haber sido gol, che. Por un gol fantasma. En serio, tío. Estoy para dar un golpe, pero ya. Joder. Va. Cámate, Juan Carlos, ya. No creo que haya sido fallo de Lucas. Ha sido fallo del árbitro, más que nada. Se lo ha creído el árbitro. Lucas había parado. Lo que pasa es que los de Campello habían creído que era gol y el árbitro pues se lo ha creído también. Y al final, gol anotado para el Campello. Qué manera tan patética de marcar, tío. Y claro, no va a pasar lo mismo con el portero del Campello. Madre mía, en serio, tío. El árbitro se nos ha robado un robo de gol. Nos ha robado el gol. Nos ha robado. Ya está. Es mi cámara. Por lo tanto, como lo publico yo, pues ahí se queda la prueba. Ahí queda la prueba. No fue gol. Fue un gol fantasma. Más que nada. Y es rubio y en fin. No pasa nada. 1-0. Que no tenía que haber sido así. Tenía que mantenerse 0-0. No 1-0 ahora. Pero por el árbitro, pues así no, se nos ha dado. Madre mía. No pasa nada. De nada sirve reprochar. De nada sirve reprochar. Ahora intentar dar la vuelta. Jamás imaginé que nos marcaría un gol de esa manera. Un gol que no tenía que haber sido así. Tenía que haber sido... No tenía que haberlo marcado. No, marcado no. No tenía que haber sido así. ¿Y así gana el Campello? ¿Con goles fantasma? ¿En serio? No me fastidies. Ay. Puta pena, tío. Se llegó el fantasma. Ay, pero de nada sirve lamentarse. De nada sirve lamentarse. Ha sido un gol que, sinceramente, no tenía que haber sido gol. Pero en fin. Ha sido fallo de Lucas, ha sido fallo del portero, digo del árbitro, perdón, me he equivocado. Yo no puedo culpar a Lucas de esa manera, ha sido un robo. Ha sido un gol que no tenía que haber sido gol. Casi, pero no. Seguimos perdiendo patéticamente. Ya lo he dicho, y está quejando todo el partido, si es necesario, de ese gol fantasma. Madre mía, qué ironía. En Pokémon GO, evento de Halloween, que hay fantasmas, y vienes a clavar un gol fantasma. Madre mía. Va a ser una derrota fantasma para nosotros y victoria fantasma para ellos, para Campello. Va. Qué ironía, me da ironía. Esperemos. Pero si no, vaya baraca, se me mía. Para mí, van 0-0. Que tiren de una vez. Hombre.
¿Dónde está? Ah, vale, aquí está. Ojo, tío, y pica. Uf. 2-0. Qué puta desgracia, tío. Pero es que no podemos hacer nada. Con 12 jugadores. Con 12 jugadores. El primer gol. Que no hubiera sido gol. Y ahora este. Madre mía, vamos a perder seguro otra vez. En serio, tío. Debuto de G12. Con una derrota fantasmal. ¿En serio? Buah. Podéis burlaros de mí si queréis. Juan Carlos, el rabioso. Venga, decime en comentarios. Juan Carlos, ¿qué has perdido? Tonto del culo. Hombre. Rabioso. Sí, sí, tú. ¿Qué es un rabioso, Juan Carlos? Es un rabioso. Con razón no tienes novia, con razón. Madre mía, me he insultado a mí mismo, ¿eh? Autoinsulto, autoinsulto. Pero es que, en fin. Locuras de frustración. ¿Qué es lo que me lleva a esto, tío? Si ya el complicado era marcar un 2 goles, va con 3, wow. Porque vamos pidiendo ya 2-0. Para mí 1-0, ¿eh? Si no contamos con el gol fantasma. Madre mía. Va, si en el fondo es lo mismo. Si ellos han vencido al show español, que nos venció a nosotros, era obvio que nos venían a ganar también. Era obvio. ¿Qué pasa? No podemos vencer a los de baja categoría. Bueno, baja categoría no. A los de baja tabla, ¿en serio? Perdimos contra el colista entonces. Y ahora contra el 14º. ¿En serio? Madre mía, si hasta el padre Pelicas va a tener razón. Lo de Chol Español nos va a costar factura, pero seguro. Mucha factura. No grababa bien, por eso se veía muy borroso. Ahora ya se ve mucho mejor. Algún defecto a veces que pasa. Y es que la verdad, 2-0. Es para flipar, ¿eh? Es para golpearme contra la pared. En fin. Lo mismo, lo de autoinsulto no me pondré al final. Lo pondré en el canal secundario. Igual no ha tenido la culpa. Llegó el fantasma. Ha hecho humilla, pero vamos. En serio, tío. La segunda parte ha sido fatal. Creía que podíamos ganar. Pero no, primero el gol fantasma. Y después un gol que Lucas había detenido, pero no se ha movido. Ha quedado inmovilizado para que el gol acabe dentro de la red. Ay. Ves que Lucas está teniendo una crisis tremenda. Ha pasado de tener 0 goles a ya tener 3. Si contamos con el gol de encima la semana pasada, la que me propició la ida de olla. Que no voy a mencionar la ida de olla ya, porque por favor. El enfado ha sido. No, enfado no, ha sido. Me salió de control. En serio, tío. 2 viajes seguidos perdiendo. Está claro que el equipo de Cantinos, cerca de Elche, no se nos da muy bien. El caso es el del Español y ahora este. Buah. Ya temblaremos cuando perdamos contra Villajoyosa, tío. Si perdemos contra Villajoyosa ya. Me tiro al agua, pero a patos. En la playa de ahí.
Va. Sí, pareces un tronco, si no está... Fin. De nuevo el karma nos ha vuelto a atacar. De nuevo no hemos podido con un equipo de baja posición. Estamos perdiendo 3-1. Hay que recordar que el primer gol ha sido fantasmal. No tenía que haber sido válido. Pero es que ahora 3-1. Hombre, de que tenemos solamente 12 efectivos o los 11 y un recambio, el cansancio nos hace más estragos. Con solo un cambio posible. De hecho, ya se ha hecho el cambio, ha entrado Mateu. Es el único cambio que teníamos en el equipo ahora mismo. Ay, ¿por qué no se lo lesionó Dani, Pablito y Alexander en un momento como este? Ay, se nos echan. Los echan en falta, a ellos tres. A Pablito no se veremos en unas semanas todavía. Dani, lo mismo. Alexander, en meses. En meses o ya adiós, para toda la temporada. Ahora ya es mucho mejor. ¿Será que grabo mal? O como uso acero, después se ve muy mal al hacer fum. Ahora sí que está bien. En fin, como decía, es un resultado ya imposible de montar, porque si no ya nos cuesta marcar un gol, nos ha costado. Con el 3-1 que tenemos ahora, la derrota ya asegura. Lo dicho, hemos vuelto a confiarnos. Y al igual que en San Vicente, el Campello nos ha dado una buena lección. Aunque en realidad tiene que ser 2-1. Si no contamos con el gol fantasma. ¿Había una greña? Es que la verdad es que no me extraña, porque el partido ha sido muy asqueroso, la verdad. En fin, hemos vuelto a subestimar a un equipo de baja clasificación, en este caso Campello, que es del mismo cuarto. Pero es que es obvio también que íbamos a perder, porque si perdimos contra los que eran colistas hace dos semanas y el Campello les ganó, pues era obvio. Era obvio que la derrota era segura. En la próxima semana otra vez de viaje a Javia. Otra vez biolog tendré que hacer. Por segunda semana consecutiva. Ya pasó con Gandía y Pedreguer, ahora toca Javi la próxima semana. Ay. Y el Javi, que es de los más fuertes, nos va a dar una paliza seguro. Espero equivocarme, pero como veis, aunque no dije nada del resultado de este partido, todo lo que digo termina cumpliéndose. Es que soy café, como así decirlo. Todo, cualquier mal resultado que digo, acaba pasando. Ya pasó en Moisent. Sabía que en ese partido sabía que perderíamos. Hace ya casi dos años ya. El año pasado. Y porque estaba el tío Felipe, que ya es un café. Que si me estás viendo, tío Felipe, no vayas a un partido que tú, con tu presencia, el equipo que apoyas pierde. Ay, ay, ay. Se viene cuarto gol, no, menos mal. Casi si nos venía el 4-1, porque ya... Casi si nos venía el 4-1. Es que es muy preocupante.
el Campello tiene de cambios y nosotros ya no tenemos ninguno. Todo porque hay jugadores que están lesionados. Recordamos de nuevo Pablito, Dani, Alexander, que están lesionados, que dos de ellos lesionados la semana pasada y en el caso de Pablito hace dos. Es que con solo un recambio los otros 10 estarán muy cansados. No es gol, no ha salido fuera. Ay, no hay manera, no hay manera. Es imposible. La victoria ya se nos ha escapado una vez más por volvernos a confiar. Hemos vuelto a subestimar a un equipo de baja clasificación. Hemos ganado al Ondarense, pero no hemos podido contra el Chove Español ni el Campello, qué verga. En fin, así es el fútbol. Cualquier equipo nos puede ganar. Pero es que en el caso de hoy ha sido un gol fantasma. Ha roto todo lo que pensaba yo. Bueno, se acabó el partido. Derrota bochornosa. Futbolísticamente buena, bueno, futbolísticamente nos ganó la paliza, sí. Pero es que ese gol fantasma, desastrosa. En fin, 3-1, hemos perdido. Hemos vuelto a subestimar a un equipo de baja clasificación. Hace dos semanas perdimos 4-2. Contra los que de aquel entonces colistas, el Chove Español, y ahora nos ha derrotado el Campello, que era 14º. En serio, tío, no podemos contra los de la baja clasificación. Madre mía, si esa nos ganará Cheraco, ya verás. Recordad esas palabras cuando haga el videoblog a Cheraco, allá en junio, recordadlo. Recordad esas palabras. Perderemos en Cheraco también. Porque ya para entonces será el colista, seguramente. El colista absoluto. Está claro, no vamos a ganar la liga. No vamos a ganarla. Lo siento por Lucas, lo siento por todos. Soy así duro de realidad. Es así la duda realidad. Va a ganar la faz del Pi, la liga. Perdiendo partidos como este. Y cómo olvidar el 1-0, que no tenía que haber sido gol, porque ha sido un gol fantasma, infame. Como ya habréis visto a esas alturas. En fin, de nada sirve lamentarse. La derrota es derrota. La próxima semana en Javia. Estoy seguro que vamos a ganar. O me vuelvo a equivocar y perdemos otra vez. Y más con un gol fantasma. De nuevo. Espero que no. En fin, gracias por ver el vídeo hasta aquí. Dale like. Suscribiros si no lo estáis aún. Y nos vemos en Javia. Hasta luego. Chavales y chavalas. Un botín.